Buenos días from Choroní here in Venezuela, a little beach town. Today I'm gonna take you guys to Chuao, one of the world's best spots for cacao, if not the best. We're gonna have to take a little boat to get there, but first things first, we gotta get some breakfast. Buenos días. ¿Estas empanaditas tienen de pabellón? Sí. ¿Me puedes dar una, por favor? La patada ahí de cambio de dinero y vaya y tal. Para ver si puedes cambiar y esperar. Muchas gracias. ¿Cuánto están? $1. $1, ok. $1, guys, for an empanada pabellón. Basically, it's going to have shredded beef in there, sweet plantains, beans, and cheese. And this one's hot and crispy. And that's exactly what you want. At the end of the day, they might not be as fresh. Mm. That's how you start your day. Hello, buddy. Hola, buenos días. El papelón de Choroní es uno de los mejores papelones de Venezuela, ya que se cultiva en ángulo de 90 grados de la montaña, en las montañas que repitieron. Y eso le da un sabor especial por la humedad, el calor. Mucha gente cree que el papelón se siembra nada más en plano, y aquí lograron las familias que vinieron anteriormente, se cuenta que es de Mérida, y sembraron caña de azúcar en la montaña, logrando empresas de muchos años y muchos trapiches, el cual es uno de los mejores papelones de Venezuela. Se lo recomiendo, vengan a Choroní. Está bien, bueno, vamos a probarlo acá. Muchas gracias. She gave me the papelón over here, so we're gonna give it a go, guys. You guys heard the explanation there. This might be some of the best here. The family that moved here from Mérida is like the area of Venezuela close to the border with Colombia and the Andes. And well, they managed to grow the cane here to make it. Demasiado bueno y refrescante, vale. It tastes like a lime iced tea, pretty much. But they call this the Venezuelan Gatorade. Amiga, ¿y qué pescado es este aquí que usan para la empanada? Atún. ¿Atún? ¿Que lo pescan de acá o...? Sí, aquí mismo. Sí, no, bueno, dame una de esas, por favor, para probar. This is gonna be your first, guys. Atún empanada, basically tuna. Gracias. A la orden. Un papeloncito cuando pueda. The first bite is usually just a bunch of masa, but tasty stuff. The second bite is where it's at. It's not plain. It is loaded with some herbs and spices there. ¿Cuánto es el total, amiga? $2. Okay. ¿Me puede dar un papelón más, por favor? Okay. ¿Eso lo preparas tú aquí en la mañana? Sí, todas las mañanitas. Ahí. Está bien. Muy bueno, muy sabroso, vale, las empanadas también. Estamos a la hora. Y aquí está para usted. Lo vuelto para usted, está bien así. Gracias. Ay, por gracias. Todo y que tenga un buen día. Igualmente. Salud. Puro pescado calidad, ustedes son pescadores. Ah, escucha, ella está pescador también. Ella es pescadora. Escúchame, ¿qué? Y para, ¿qué haces tú ahí con el papelón? Cambiando por pescado. Viene aquí y lo cambia por pescado. Sí. ¿Y los plátanos estos ahí también? Por pescado también. ¿Y cómo es la cosa? ¿Cuántos plátanos por un pescado? ¿Depende del pescado? Depende del pescado. Depende del pescado. So, más o menos, ¿qué pescado te dan por un papelón? Seis pescados. Pescado. ¿De cuál? Bonito. Bolitas que son como atunes pero pequeñitas. Ah, bueno, está bien. Está bien, güey, gracias. So, the way it works here, guys, some of the guys here, they trade, what do they have? He has papelón over here, which is basically sugar, some Venezuelan sugar, we can say. And then there's also some plátanos here to make some plantains. So they'll trade it with the fishermen. Everybody's gonna hustle here. There's a boat over there that's waiting to come in. Their captain's already negotiating the bulk of the load, but they're gonna be a little bit extra for everybody else, and everybody gets a piece of the pie. Ante todo, mi nombre es Ezequiel H.
Tengo ya 40 años pescando. Y nosotros aquí calamos el pescado, venimos aquí, lo negociamos. Y los caberos se encargan de trasladarlo a la ciudad. Todos estos camioncitos aquí que están aquí. Todos estos camiones aquí están esperando ahorita. Ya en cualquier momentico lo llenamos todo para que salgan a la ciudad a venderlo. ¿Y más o menos qué determina el precio aquí del pescado? Bueno, ahorita no está tan alto ni está tan bajo. Está 0.6. ¿El kilo? El kilo. 60 centavos, pues. 60 centavos. El kilo de pescado. Sí, eso es lo que estamos ahorita. ¿Cualquier pescado o solo están trayendo ahorita? No, ahorita el bonito. ¿Sería qué? 32, ¿no? Sí. 38. 38. 38 con los... Niño, tiene 40. 42 kilos, 60 cents a kilo. Do the math. Este aquí es el hielo que se lo dan a todos los camiones acá. Sí, es el hielo que utilizamos para hielar el pescado, para enfriarlo, porque el pescado después que viene caliente del mar, en el momento que llega el pescado hay que pasarlo por agua fría para que agarre su temperatura. Pues. Oye, 1-7. Oye, 1-7, Francisco, 1-7 y lo podemos mañana. This is the river, one of the two rivers that flows through Choroní. You can tell they park all their boats over here. The water flows downstream and feeds into the ocean. But this is the fisherman's quarter. Imagine you park here and you gotta get your lunch out that way through all this traffic while the fish are coming in. ¿Y esto qué? ¿Esto lo usa para qué? Pesca de atún. ¿Pesca de atún? Un tiburón. O tiburón, cualquier vaina ahí. Tiburón que se tiende ahí. Para la California. ¿Y aquí qué pasó? ¿Se enredó todo y ahora tiene que desenredarlo? Sí, señor. No, joder. This is where they keep all the fishing gear. Gasoline. ¿Es un tiburón ahí? That's all good. There's fishing gears. You probably use these to float in the ocean. Snorkel. Ooh. Smells like gasoline here. They have these pipinas over here loaded up. The situation is that the gondolas come here once a week, maybe once every 2 weeks, and they load up the gas station. There's one over here. But since they live off basically fishing and a little bit of tourism, you know, they need to have this stocked up. They have fishing nets here that they buy brand new, and then eventually, you know, things break down, so they're right now doing ¿cómo es la cosa? Pescadería. Pesca artesanal. Pesca artesanal. Sí. Arreglando aquí la red. ¿Y con esa qué pescan acá, hermano? Ay, compa, ahorita de todo. Poquito de todo lo que de caiga de ahí. Lo que caiga, sí. ¿Y estas redes nuevecitas, más o menos cuánto no, son? No, esta ya está nueva. Sí. ¿Cuánto cuestan aquí en Venezuela? Ahorita todo es con divisa, ¿entiendes? Por ejemplo, estos tienen como 100 metros. Deben salir como en... ¿Esto aquí es 100 metros? No, te lo venden como en 100, como por 100 metros. Ah, okay. Completo, lo llaman paca. Te puede salir en 200 dólares, $300. ¿Y duran que jode o más depende, o menos? Depende de donde lo hagan, ¿entiendes? Sí. Y todas estas aquí son redes y redes que tienen ahí. Sí, sí. Pero esas también, ¿no? Esas no tienen hueco. Están buenas. O sea, todas tienen hueco, pero están más que todas reparadas. Ahí. Entonces tú te encargas aquí de repararla o también pesca. No, yo pesco, este es mío. Cada quien repara su cosa. Cada quien repara su vaina. Exacto. Y aquí en todas estas cuarticos es de cada pescador. Tienen su cosa ahí y ahí guardan todas sus cosas.
Ellas todas tienen lo mismo ahí, carnada, no, gasolina. Carnada. Bueno, no carnada, la, los anzuelos, gasolina y sus vainas ahí que usan. Claro. Está bien, pues. Entonces acá están saliendo pescados ahorita, ¿no? Sí, ahí están sacando bonitos. Bueno, pues, gracias por su tiempo. Hasta luego, voy a ver los pescados que vienen allá. Alrighty guys, time to get back over all this. You know, if you see them, don't jump over this like nothing. I'm like a fish out of water out here. A Volpe out of water. The water's nice and chilly because it comes up from the mountains. Toma, chamo, rífate. A ver, perdón. Alright, it's out now. So there is three boats with all these fish in them. And they're unloading everything now. Everything's coming out. 20. Ya está cambiando bananas por pescado. Ya cambiaste que cuántas bananas te dan por un pescado. Por pescado. Dos pescados porque una rama de banana. ¿Estás listo? ¿Estás viendo dónde está la cesta, mano? It's not a bad deal, guys. A rack of bananas for two fish. Probably about a kilo, 2 kilos, maybe. Dos semanas seca. Hoy es el primer día que sale todo. Sí, señor. Después de dos semanas de sequía. Tenía que ir para el agua el arrastrado este. ¿Y esto ahora van para dónde? ¿Para la ciudad? Para donde nos lo pidan. Para Caracas. Valencia, a todos lados, donde sea. A nivel nacional. Aquí lo meten en estos camioncitos y ya directo. Con el respectivo hielo y toda su cuestión. ¿Y este pescado, quién lo pescó? ¿Ustedes o? Este pana. Este pana. ¿Y cómo sacaste esa vaina, vale? Con la raya. ¿Con la raya agarraste esa vaina? ¿Te fuiste profundo aquí, Mimi? Como 2 horas. Ay. Como 2 horas. Verga. ¿Y cuánto te dan por ese? ¿A cuánto lo ven después? 25, 30 dólares. 25, 30 dólares, coño, boludo. Hay nada más grande. Hay 51 dólares por todo esto que están ahí. Y estos son albacora, ¿no? Albacora, tuna no cobra. 51 dólares, ¿cuántos kilos? 30 kilos. 30 kilos de esto. No, casi 2 dólares el kilo, pues. Casi 2 dólares el kilo. Hey, hey. You guys saw that? ¿Y tú vendes los bombones o los cambias también por...? Los vendemos, los cambiamos. Como sea, lo que... Claro. Making the kids get out of the beach, guys. You gotta teach them the right way. ¿Tú saliste pescando con ellos? ¿Tú eres unos pescadores? ¿Y cuánto tiempo estuviste en el mar ahí para sacar todo esto? Eso no dura hasta 4 o 5 horas para copar un pescado cuando se sale, vuelve a entrar. 5 horas, agarraron todo eso. ¿Y cómo lo agarran? Escalado con chinchorro. Ah, con chinchorro ahí, lo agarran todo. Con redes, con redes. Está bien. So those big fishing nets that we saw, they buy them up to 100 meters size and they cut them down however they want. They make traps with that all around, surround the bonitos, and that's how they catch all these boatloads, man. Here comes the traders. Whatever they can trade, anything, just for some fish there. Ahí te ayuda, hermano. Ahí te ayuda para salir. No, esa gente son duros. Uno duro. Cuando les da la gana. Sí. ¿Y qué cambiaste ahí? ¿Cambures por bonito? Sí. Cambures, pero no joda. Por bonito, pero cuando le da la gana es que cambia. Oh, sí. También. Mira todos los pescados que sacaron y lo que todos tenía yo. Todo bonito. ¿Y eso es para comer o lo vendes ahí? Para lo que sea.
vaina estas de negros, coño de madre. Son. Pero son negros, coño de madre. That's it for the fishing part of the. That's it from Choroní, guys. That's the fishing culture here. See you later. Hello, hello, hello. Hola, Madrid. España para Choroní, para Venezuela. Oh, oh.